Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gusto que se encuentran con nosotros en esta mañana. Es un privilegio para nosotros poder regresar a compartir su palabra. Y Hermanos, esperamos que ustedes reciban una bendición muy grande a través de, de esta predicación. Eh, sobre todo, debemos estar orando, hermanos, a, a por el cambio de gobierno y que ya todo esto pase y que el, la nación, queridos hermanos, pueda, pueda entender. Que necesita cada día más y más acercarse a nuestro Señor. Fuera de, fuera de nuestro Señor Jesucristo, cualquier tipo de gobierno, ¿verdad?, que no sea teocrático, es un gobierno humano. Y el hombre ha fracasado en cuanto a la obediencia a Dios. Y déjeme le digo que es eso precisamente lo que nos tiene en esta situación ahorita no solamente aquí en los estados unidos sino en todo el mundo en verdad donde el hombre se gobierna por sí mismo donde dios eh, está siendo relegado eh, esto sucede entonces esto que pasa en la nación tiene que ser un ejemplo para cada uno de nosotros como individuos de que dios tiene que estar al principio de las cosas en nuestras vidas dios tiene que ser el común denominador Absolutamente de todo lo que somos y de todo lo que hacemos nosotros. Uh, los, los anuncios, hermanos, uh, de esta semana, eh, nos reunimos después de la grabación, esta, a las 10 de la mañana para uh, tener la escuela dominical. Estamos en, en Romanos capítulo 5 y, y hoy nuevamente nos regresamos a, a una parte del versículo 2 y este. Um, Después de eso, tenemos la, la predicación normal, el servicio normal de adoración y alabanza. Eh, el próximo miércoles, el próximo miércoles, tenemos a las 6 de la tarde, se hace la grabación nuevamente. Y este, a las 7 de la noche, estamos eh, estudiando a personajes bíblicos. Y este miércoles pasado fue un miércoles muy interesante, ¿verdad? Donde hubo mucha, mucha participación. Entonces, gracias a Dios por por cada uno de ustedes, hermanos, y por las dudas que ustedes tienen, que Dios nos ayuda a resolverlas. Entonces, esos son los anuncios de, de, esta, de esta semana. La próxima semana, nuevamente el domingo a las 8.45, nos reunimos aquí para hacer la grabación. A las 10 de la mañana nos reunimos para la escuela dominical y a las 11 la predicación. Um, recuerde de estar orando, por favor, por las peticiones que tenemos. Eh, Continúe, por favor, orando por Ana Narváez, que está eh, batallando con cáncer. Por Hilda González, también, que eh, ella salió positiva con el COVID-19. Ellos viven allá en Texas, ella y su esposo, el hermano Benjamín González. Eh, la hermana se quedó en el hospital eh, porque, aparte de, de, del COVID-19, ella está enferma de sus riñones, le hacen este, eh, diálisis, ¿verdad? Cada determinado tiempo, entonces por favor esté orando por ellos eh, también, este por uh, la hermana Marilena López que le van a operar el día 22 de enero. Este es importante, hermanos, que estemos orando por ella, sobre todo su vida espiritual. Eh, ella es salva, ella entiende su salvación, pero mire, no está entre nosotros. Verdad, ella necesita de verdad acercarse y, y entender que Dios le está dando una oportunidad, le está haciendo una, una llamada de, de atención. Uh, también por mi suegra que le puedan autorizar su, su tarjeta de, de seguro eh, de salud uh, para que le puedan operar su rodilla. Ella sufre mucho con su rodilla, hermanos, por favor, esté, esté orando por ella. Y también, queridos hermanos, le pido que ore por el embarazo de mi hija. Eh, que tenga un, un parto no difícil, ¿verdad? Un parto fácil para ella, ¿verdad? El niño está grande, gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, también otras uh, peticiones necesarias. Eh, Continúe orando, por favor, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, se lo vamos a agradecer mucho. Eh, vamos a orar, hermanos, vamos a orar para con, comenzar nuestro servicio en esta mañana. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos ha permitido regresar a este lugar. Yo le pido, Señor, que usted quite de mí cualquier pecado, cualquier falta que me dé la dignidad que necesito para estar en este lugar, uh, para poder ser de bendición a mis hermanos, para poder ser de bendición a aquellos que nos van a escuchar a través de estos medios de información. Y le ruego, Señor, especialmente que... No sea yo quien está hablando, sino usted. Háblenos, Dios mío, que queremos escuchar su voz en esta mañana. Le pedimos uh, también, Señor, que tenga suficiente, Señor, uh, venia para nosotros, para que podamos uh, ser agradables a usted, Señor. Denos la fuerza que necesitamos, Señor, para, para que nuestras vidas sean limpias, para que nuestras vidas sean en verdad consagradas a usted. Le rogamos, Señor, especialmente por aquellos hermanos que están enfermos y los ponemos en sus manos, Señor. Aún algunos que no, que no menso, mencioné, que se eh, me pasaron, Señor, aún a ellos, pedimos, Señor. A, eh, rogamos, Dios mío, que usted toque sus cuerpos, Señor, sus vidas, Dios mío, de alguna manera. Y pedimos, Señor, especialmente en esta mañana, que su palabra venga con poder, que prepare nuestros oídos, nuestros corazones, Señor y que seamos tierra fértil para la semilla que va a ser sembrada. Gracias Dios mío, gracias por todo lo que nos ha dado, se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro hermano Salvador Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 11, por favor. Hoy regresamos a, a, a nuestro estudio de la galería de la fe. Eh, mire, estaba está fijándome. Y en realidad tenemos más, más de cuatro semanas que no habíamos este, tocado, ¿verdad? Tenemos ya más de un mes. Pero gracias a Dios, hermanos, porque nos permite nuevamente regresar y, y retomar, ¿verdad? En, en el capítulo o en, o en la sala número 11, porque acuérdense que estamos, que cuando entramos al capítulo 11 de Hebreos, de hecho, de los versículos anteriores hasta los versículos posteriores del capítulo 11, eh, estamos dentro de una galería. Una galería, queridos hermanos, donde el artista principal es Dios mismo, un divino artista o artista divino, y el, el sujeto principal, queridos hermanos, o la exposición principal dentro de esta galería es la fe. Entonces, eh, estamos estudiando, eh, eh, estamos frente a un recuadro, frente a un óleo, una pintura, un retrato, como usted quiera llamarle, que se titula La Estrategia de la Fe. Y, y, y aprendimos, hermanos, desde la segunda semana de noviembre, que comenzamos con esta, eh, de, dentro de esta sala, eh, que dice la palabra de Dios, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La primera, la, la, lo primero que aprendimos, queridos hermanos, eh, quiero hacer una pequeña reseña, es de que eh, la, la estrategia de la fe o, o la fe en sí tiene un plan. Y el plan que tiene la fe, queridos hermanos, no es un plan en caso de derrota. La fe no se prepara para eso. La fe, queridos hermanos, tiene un plan de victoria, el cual, queridos hermanos, si cada uno de nosotros lo seguimos, déjeme le digo, nuestra vida va a ser una vida victoriosa. Ahora encontramos, hermanos, que, que la verdadera fe bíblica eh, siempre ha elegido sin lugar a dudas, queridos hermanos, eh, la excelencia. No solamente lo que es mejor, ha escogido lo que es excelente. Ahora de, debemos de, de, de aprender que dentro de esto, eh, el propósito, hermanos, de, 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 de esta fe, de esta verdadera fe bíblica, es exaltar y magnificar a nuestro señor jesucristo no la, la verdadera fe bíblica queridos hermanos no está en el negocio de, de exaltar al creyente sabe a, a pesar de que tenemos muchísimos nombres dentro de este relato dentro de, de, de esta galería muchísimos sujetos sobre los cuales se refleja alguna característica de la fe aprendemos queridos hermanos que no es el propósito de este de esta galería el exaltarnos a usted o a mí nosotros pasamos a segundo término el punto es queridos hermanos que cuando usted y yo entramos a la galería de la fe, vamos a ver repetitivas vidas con diferentes caracteres, diferentes personalidades, en los cuales en cada uno de ellos se va a reflejar una característica específica de la fe. O en cada uno de, 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 de muchísimos. ¿sí? Uh, ahora el interés del artista divino, yo, yo le, le, le quiero decir esto. Uh, no es, queridos hermanos, el hacer copias o duplicados de las personalidades. Uh, a él no le interesa, queridos hermanos, que usted o que yo nos parezcamos a Moisés. Al artista divino no le interesa, queridos hermanos, que, que, que algunos de ustedes se hagan idénticos o sean duplicados de Enoch. Mucho menos de Isaac de Abraham de Sara de Jacob en ninguna en ninguna área de las sagradas escrituras Quiere Dios queridos hermanos que usted y yo seamos iguales a ellos y eso es importantísimo queridos hermanos Porque dentro del interés del artista divino que no es el hacer duplicados el interés de él se, se centra queridos hermanos o se enfoca en expandir y alargar o acrecentar nuestro entendimiento del verdadero carácter de la fe. Y, y es aquí, hermanos, en esto, donde usted y yo aprendemos que dentro de la estrategia de la fe, el artista divino tiene un plan que ha trazado y ha preparado cuidadosamente y es en ese plan de acción en el cual usted y yo hermanos podemos crecer en esta misma fe. Aprendimos, queridos hermanos, en la primer parte de este de este de este de este recuadro de esta pintura que se llama la estrategia de la fe, encontramos que hay una estrategia pasada y dice, dice ahí al principio, dice por la fe. Ahora, eh, mire, el artista divino no desea que usted y yo nos aburramos. Antes, queridos hermanos, el propósito de él es que usted y yo nunca nos cansemos de regresar a lo básico en nuestras vidas como creyentes. ¿Sabe? Hace, hace algunos años, ya bastantes años, este... Eh, cuando trabajaba yo con el, con el hermano Jerry Shaw ahí en Guadalajara como misionero en el ministerio de él, yo una vez le... Tenemos algunos problemas y, y en la congregación donde, donde estábamos trabajando, ambos trabajábamos y había unos problemas fuertes en la congregación. La, la, la iglesia estaba a punto de desbaratarse, si no es que se desbarató. Y, y le decía, hermano, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta situación? Yo era, en aquel entonces, era en realidad novicio o novato en, en la, en, en, como siervo del Señor. Y me dice, hermano Jesús, lo que tenemos que hacer es regresar a la fuente, regresar a nuestro principio. Y mire, esta, este consejo en realidad es verdad. El divino artista desea, hermanos, que usted y yo nunca perdamos de vista dónde está el fundamento de lo que usted y yo somos. No él desea que usted y yo estemos siempre fundamentados en lo básico, que es nuestro Señor Jesucristo, porque es, queridos hermanos, en este fundamento, en esta roca, en esta piedra angular, donde se habrá de construir o sobre edificar una gran superestructura, al cual usted y yo le podemos llamar la iglesia. Esa superestructura, queridos hermanos, que, que no solamente, mire, me, me voy a atrever a hacer esto, eh. no, no solamente se llama la iglesia, sino... También se llama el pueblo de Israel. Y mire, el pueblo de Israel y la iglesia son dos entidades completamente diferentes. La iglesia no es Israel e Israel no es la iglesia. Sin embargo, ambos dependemos completamente de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y cuando la, la. Dentro de la estrategia pasada, una de las cosas que hemos aprendido y hemos recalcado. Desde que entramos a esta galería, queridos hermanos, es que uh, la fe eh, cuando comienza a trabajar siempre comienza después de haber recibido una palabra de revelación. Y la fe comienza buscando esa misma palabra. Una palabra queridos hermanos que encuentra su origen y eso es bien importante no en mis ideas personales no en mis conceptos no, no en mis principios personales porque esos no tienen ningún ninguna validez queridos hermanos sino en Dios mismo fuera, fuera, eh, fuera de cualquier cosa queridos hermanos si, si nuestra fe no tiene su origen en Dios y la palabra que nosotros decimos creer no tiene su origen en Dios, queridos hermanos. Usted y yo vivimos y habitamos en una entidad falsa. Estamos, queridos hermanos, usted y yo equivocándonos. Hemos errado el camino si esto sucede en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de, 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 la, de, de una estrategia pasada... Es en sí, hermano, de lo que estamos hablando. Simple y sencillamente de eso. También, hermanos, aprendimos de una, de una estrategia productiva. Una estrategia productiva donde nos dice la palabra de Dios que cayeron los muros y, y Raab la ramera no pereció. Fíjese, hermano, de, de, debe usted entender. Que en algún momento de nuestras vidas, tarde o temprano, esto es algo que aprendimos, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas, tarde o temprano, nuestra carne habrá de fracasar. Nuestra carne habrá de fallar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra carne es impotente. Nuestra carne es endeble. Nuestra carne es floja. Y dice la palabra de Dios: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. Hermanos, esta es una declaración que nos hace ver a usted y a mí lo frágil que es no solamente nuestra vida, sino el carácter carnal del ser humano. Tarde o temprano nuestra carne nos va a fallar. Aprendimos, hermanos, que si ha habido periodos de improductividad en, en, en nuestra vida, ¿sabe por qué ha sido? Ha sido precisamente por la ausencia de la fe en nuestra vida. La ausencia de la fe en nuestra vida. Es decir, que lo que usted y yo alguna vez hemos definido por fe, nunca ha sido fe la verdadera productividad de nuestra vida se, de, se lleva a cabo hermanos a través de la fe cuando cuando usted y yo nos encontramos impotentes queridos hermanos es precisamente o por la ausencia de una fe bíblica verdadera o por la apropiación personal de una fe pervertida y usted dirá, hermano, ¿acaso la fe se puede pervertir? Y déjeme le digo, sí, se puede, se puede, por supuesto que se puede pervertir. Pero esa fe pervertida no es fe bíblica. Se pervierte, queridos hermanos, cuando usted y yo, en lugar de haber fundamentado nuestra vida en Dios mismo y su palabra, la hemos fundamentado en costumbres, en ideas, en conceptos, en preceptos en caracteres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y ni con Dios mismo. Hemos tomado ideas de un lado y tomado ideas de otro y nos hemos apropiado de lo que usted y yo creemos que nos conviene y, y es ahí como empezamos a vivir nuestras vidas. No una vida de victoria, sino una vida de engaño y una vida de fracaso. Y mire hermano habrá tanta gente en la presencia de Dios Que, que, que llegarán ante Él y, y habrán de clamar Señor en tu nombre Hicimos milagros, hicimos levantamos muertos, sanamos a gente le, le, lo, lo reparamos espiritualmente y sabe que le va a contestar nuestro Dios Apartaos de mí hacedores de maldad nunca os he conocido y mire, el engaño que existe hoy en día de Satanás sobre la sociedad es así. Algunos cuantos uh, obreros de Satanás uh, han engañado a tantísima gente, han entrado entre nosotros a seducir a los mismos creyentes, a llevárselos a otro lado y, 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 y a perderlos. No en su salvación, si es que son salvos en realidad pero a perderlos de que tengan una vida victoriosa, de que tengan una, una, vida, una vida verdaderamente productiva a través de la fe. Y yo me he topado con varios de esos. Ah, yo tengo un trato con Dios. Yo no tengo por qué asistir a la iglesia. Yo no tengo necesidad de ofrendar ni, ni, ni de dismarle a Dios nada. Ni siquiera mi tiempo, porque yo tengo un trato con Dios. ¿Cómo? Si sí, yo tengo un trato directamente con Dios. Esta persona ya no, ya no asiste aquí. Le dije: discúlpeme por lo que le voy a decir, pero fuera de Jesucristo, Dios no tiene trato con ninguna persona. Usted que se dice conocedor de la Biblia, conocedor de la palabra de Dios, ¿me está diciendo que Dios ha establecido una relación con usted fuera de Jesucristo? Hermano, hermana, sin Jesucristo no hay fe sin Jesucristo, no hay cristianismo sin Jesucristo, no hay salvación sin Jesucristo, hermanos. El hombre está eternamente perdido y nunca tendrá una vida productiva. Por muy religioso que sea, por muy moralista que sea, por muy bien portado que sea. Yo, yo le decía hace un momento que, que la fe no tiene planes de fracaso, no tiene un plan B en caso de fracaso. Y no lo tiene, hermano, porque la Romanos 10, 17 nos da, nos da dos, dos directivas en cuanto a esto. ¿sí? Dice. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, usted, usted y yo dependemos en, en nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo dependemos completamente, queridos hermanos, en Él. Y fuera de Él, usted y yo, nada podemos hacer. Y ahora sí, eso fue el, el, el repaso, queridos hermanos, para retomar nuestro tema. Hoy vemos una, una estrategia persistente. Y dice, dice el versículo 30: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Y por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Después de habiendo recibido esas dos declaraciones, habiendo visto la estrategia de la fe en el pasado y la estrategia productiva de la fe, ahora usted y yo llegamos, queridos hermanos, a una estrategia persistente de la fe. Y cuando llegamos a este aspecto donde, donde la fe cuidadosamente ha trazado ese plan de acción, usted y yo podemos sentir que esa es la porción que el artista divino quiere enfatizar en este momento, quiere resaltarla aún más. Y mientras que las, las tres partes de la estrategia de la fe han sido ya reveladas con anterioridad, en anteriores trabajos, en anteriores óleos, Queridos hermanos, eh, la, la verdad que aunque la persistencia de la fe no es desconocida para nosotros, lo, lo único que pasa es que nunca la habíamos enfatizado ni el artista divino la había empujado hacia el frente para nuestra consideración. Y, y, y cuando el artista divino enfatiza la estrategia persistente de la fe, en frases tales como después de versículo 30, y habiendo recibido en el versículo 31, y aunque puede decirse, hermanos, que cayeron los muros de Jericó y que Raab la ramera no pereció por creer, es igualmente, hermanos, verdad el decir que estas cosas fueron cumplidas por causa de un comportamiento, ¿sí? Esa estrategia persistente, queridos hermanos, nos demuestra a usted y a mí que usted y yo tenemos la necesidad de caminar nuestra fe. Usted y yo tenemos la necesidad de vivir nuestra fe. No nada más, queridos hermanos, es decir, yo tengo fe y vivo sentado y no hago nada. Porque mi fe es tan grande que no necesito hacer absolutamente nada. Hermanos, es una contrariedad bien grande lo que acabo de decir. La fe, hermanos, fíjense, ese comportamiento nos, nos dice que ellos rodearon y ella, habiendo recibido a los espías, nos demuestra una persistencia, una acción, una orden de trabajo, un orden en el trabajo. La fe, por lo tanto, será persistente en su fiel conformidad a la revelada promesa hasta que la fe, fíjese, haga posible el haber visto por sí misma en el lo que vio la fe por sí misma en el pasado, usted y yo podamos verlo en este momento en el presente. Si sí, lo que la fe ya vio en el pasado, lo fe, la fe ya lo, ya lo vio. Pero es necesario, queridos hermanos, que nosotros, que nuestra carne pueda verlo en el presente. Y la única manera en que lo va a ver, hermanos, es que usted y yo lo llevemos a cabo. Es que usted y yo vivamos esa fe. Es que usted y yo caminemos en esa fe. Es que usted y yo nos sentemos. Perdón, y, y andemos en esa fe, nos basemos, perdón, en esa fe. Una fe, hermanos, en quien su conducta no sea consistente con su creencia, esta no es una verdadera fe bíblica. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la fe recibe su vida por la aceptación de la promesa y asimismo la fe revela su longevidad en la actividad de la promesa. Si usted y yo no estamos activos en esa promesa, hermano, ¿sabe qué pasa? Que la fe muere tan rápido como nace si usted y yo fracasamos en darle tal consideración al comportamiento de lo que usted y yo decimos creer. En otras palabras, yo puedo decir que yo creo, pero si no hago nada, hermanos, yo no tengo fe. Yo puedo hablar mil, cien, mil, cientos de miles de cosas, pero si yo no practico lo que digo, lo, lo que estoy diciendo, si yo no vivo lo que lo que he hablado, hermanos, en mí no hay fe. La fe es persistente por causa, hermanos, de un principio, por causa de un fundamento. Santiago en el capítulo 2, en dos versículos, nos dice estas cosas, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Así también la fe sin obras está muerta. En estos dos versículos nos parece que Santiago nos da una declaración no tan solamente repetit repetitiva, sino que nos dice exactamente la misma cosa en ambos versículos. La fe sin obras está muerta. Y es, queridos hermanos, en realidad hasta después de haber estudiado algunas palabras en que usted y yo descubrimos la diferencia entre ambas declaraciones. Tenemos una palabra muerta en ambas frases, ¿sí? Una palabra muerta, pero una palabra, hermanos, que viene de dos palabras diferentes en griego. Para la idea de muerta, fíjese, en ambas, en, en, ambos, en ambas ocasiones Santiago habla de la fe estando sin obras. La palabra sin significa estar separado, haber a, a un espacio entre algo, entre dos cosas, o estar apartado de, de algo. Cuando hay una separación o espacio que existe entre fe y obras, queridos hermanos, la fe carece de dos cosas. Lo primero que notamos, hermanos, es que la fe carece de cualquier labor. La palabra muerte en el versículo 20 significa estar inactivo, significa estar sin uso, significa estar ocioso, significa estar improductivo, significa estar estéril. Entonces, hermanos, una fe que no tiene andanzas. Es decir, que no hace nada, que no se mezcla en ninguna obra o labor, es una fe inútil porque no está produciendo nada y por lo tanto no tiene razón de existir. Y si no tiene razón de existir, hermano o hermana, simple y sencillamente no existe. ¿Por qué alguien quería o que quería que de, 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 de proclamar una fe que es impotente en la labor en la obra? ¿Por qué alguien habría de hacer eso? ¿Por qué usted y yo habríamos de declarar una fe que es incapaz de hacer cualquier cosa? No se puede. En el versículo 26, hermanos, la palabra que Santiago usa para muerta significa simple y sencillamente ahí le va a ser un cadáver. Un pedazo de algo que no tiene vida. Entonces, cuando no hay una unión entre la fe y las obras, queridos hermanos, la fe carece de vida. Es aquí donde Santiago hace una analogía entre la relación de la fe con las obras y el espíritu y el espíritu humano con su relación con el mismo cuerpo humano. En el versículo 20 Santiago nos dice que cuando la fe no está unida con las obras, la fe no tiene razón de existir. Pero en el versículo 26 Santiago nos dice o nos está diciendo que cuando la fe no está unida a sus obras, la fe, hermanos, en realidad no existe. Wow, y usted, dirá, hermano, ¿de dónde sacó todo eso? De ahí, de la palabra de Dios. Este no soy yo hablando, hermanos. Si, si tú tienes un cuerpo y este cuerpo no tiene espíritu en él Entonces tú no tienes un ser humano Tú tienes un cuerpo muerto que está en descomposición Si tú tienes algo al que llamas fe y, y este no tiene carece de y está vacío de obras. Entonces, hermano, tú no tienes fe. En los ejemplos que Santiago nos ha dado, hermanos, nos está revelando que tal vez tú puedes tener algunos tabernáculos que son capaces de abrigar vida y demostrar esa vida. Pero tú, hermano, tú no tienes o no eres nada en realidad si no hay una vida en estos. Si ¿Sí se entiende, yo tengo un, un cuerpo, un tabernáculo que es capaz de abrigar vida. Pero si mi alma y mi espíritu no están aquí, hermanos, aquí no hay nada. Aquí ya hay muerte. Aquí ya hay uh, descomposición. Es lo mismo, queridos hermanos. Es lo mismo exactamente lo que está diciendo Santiago. La verdadera fe bíblica, hermanos, existe para ser activa. La verdadera fe bíblica, hermanos, va a ser activa. La fe es persistente por causa de una proyección. Fíjense lo que dice la palabra de Dios nuevamente. ¿eh? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago, hermano, lo que está haciendo aquí nos está desafiando a usted y a mí. Nos está desafiando a que tú y yo hagamos nuestra fe visible al ojo natural, sin usar la única cosa que el ojo natural puede ver, tus obras. Un ejemplo de este desafío puede ser como decir así. Muéstrame la habilidad que tienes de escribir a máquina sin enseñarme algo que ya escribiste. O también podríamos decir de una mujer que hace pasteles, muéstrame que sabes hacer pasteles sin ofrecerme un pastel para comprobarlo. Tal vez otro ejemplo sería, hermanos, un amigo llega a tu casa para pedirte un foco. Eh, 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 y cuando fuiste a tu, a, a tu alacena para sacar ese foco y dárselo Su respuesta fue sirve ya le dio usted el foco Y le va a decir él a usted y este foco sirve Este foco enciende y usted le contesta sí Lo acabo de sacar de una caja de focos que está nueva y, y, y él te va a contestar, yo tenía focos nuevos que acababa de comprar en una caja que acababa de llegar de la fábrica y ninguno de estos focos servía. ¿Estás seguro de que estos sí encienden? A, aunque no te guste, hermano, lo que te acabo de decir, solamente hay una forma de comprobar la habilidad o el valor de este foco. ¿Sabe cuál es? Agarrarlo y ponerlo en la lámpara y aplicar electricidad para que este foco emita luz. Estábamos leyendo, mi esposa y yo, la Biblia esta semana, uno de estos días. Y, y yo tengo, hay, aparte de los focos que están en, allá arriba en un ventilador yo, yo tengo una, había una lámpara ahí a un lado de, del sillón, de, de la silla donde yo me pongo y, y lo prendo y le digo, este foco está, no sirve Y ahí ando buscando yo focos, Por ahí yo tengo un foco que sí sirve, un foco que sí sirve Y finalmente encontré uno y dije, ¿servirá o no servirá? Y, y dije, no voy a tirar este primero que alusa poquito, porque qué tal si lo tiro y luego este foco que acabo de sacar no sirve. ¿Sabe qué hice? Fui y saqué ese foco de la caja nueva y lo puse en la lámpara y luego que probé la lámpara cuando le, le apliqué electricidad y que prendió ese foco y que alumbró, en ese momento fui yo y tiré a la basura el foco viejo. Dios dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Santiago está proyectando su fe ante un mundo perdido, a un mundo moribundo, a través del medio de las buenas obras. Es ahí, hermanos, donde Santiago ha encendido la luz. Y cuando usted y yo miramos acerca de este Santiago, en el capítulo 2, versículo 18, descubrimos dos tipos de fe. Una fe habladora, pero si alguno dice, y una fe demostradora, yo te mostraré, Josué y Raaf tenían una fe demostradora que persistía hasta que la fe cumpliese su obra. Y habiendo recibido una palabra de Dios, la fe ha visto una tarea completada en el pasado siendo una verdadera fe bíblica, esta persistirá en su tarea hasta que la obra esté completa en el presente y sea visible para la carne que está alrededor. Es pues la fe bíblica, esta es la verdadera fe bíblica y no solamente se reconoce, hermanos, por su creer la verdadera fe bíblica se reconoce por su comportamiento. ¿Cómo se está comportando, hermano? ¿Cómo se está usted comportando? Mientras la hermana Tania toca. Hemos hablado de muchas cosas en esta mañana. Hemos, hemos refrescado nuestra memoria de muchas cosas. Y aunque mucho de lo que hemos visto en la estrategia de la fe, ya lo habíamos visto antes, hermanos, en otros lienzos. El artista divino, hermano, no quiere que usted y yo andemos deambulando y alejándonos de lo básico. El artista divino no tiene como objetivo crear contentamiento a, a, a través de la continua reproducción de labores pasadas. Él en este momento nos está iluminando, queridos hermanos, y nos está demostrando el carácter audaz de la fe. Y es ahí, hermano. Es ahí donde usted nos encontramos en este momento. Usted y yo decimos que hemos creído en el pasado. Puede haber sido hace 40 años. Puede haber sido hace dos semanas. Puede haber sido hace un año, hace un mes, hace un día. Y esa fe que usted y yo... Decimos haber recibido que ha completado una obra en el pasado. Va a continuar persistiendo en su tarea hasta que esta obra sea completada en este presente. Y la carne, hermano, la gente que está a nuestro alrededor, aún usted mismo, aún yo mismo, podamos ver esa obra. Es la pregunta para usted y para mí en esta mañana sería la gente ve su cristianismo. No le estoy preguntando si viene a la iglesia cada semana, la gente ve su cristianismo. No le estoy preguntando si usted se porta bien, la gente ve su cristianismo. ¿Está usted emitiendo la luz del Evangelio? ¿Está usted viviendo en esa estrategia de la fe que es persistente y continúa trabajando en su vida? Esa pregunta, hermano, hermana, debe de calarle. Y esa pregunta tiene que lastimarle a usted. Ojalá, hermano, ojalá y le conteste a Dios de esa fe que usted dice tener. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor. Dios mío, yo le pido por cada uno de mis hermanos, por mí, Señor, por mi esposa, por mis hijos, por mis seres queridos. Toda esa gente que está a mi alrededor, Señor, y de la cual yo estoy alrededor, Señor, que cada uno de nosotros en realidad podamos demostrar esa fe que decimos tener en esa persistencia, en esa vida, en esa iluminación. Ayúdenos, por favor, se lo ruego. Ayúdenos, por favor, a emitir esa luz de esperanza que este mundo necesita. Gracias Señor, le damos por su palabra y por la oportunidad que nos da de predicarla. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga hermanos.